Muy buenas a todos. Estamos hoy en el cuarto capítulo de Generación C, un podcast promocionado por el Par Scientific. Nos dejan este espacio maravilloso. Detrás de la cámara, hoy sí, hoy no olvido. A ver, ¿cómo estás, Carles? ¿Todo bien? Muy bien. Se ve que no, no habla, ¿vale? Lo hemos capado porque solo mueve la cámara y. O se tiene las manos libres solo. Y hoy nos acompaña una chica que está estudiando en una empresa también del Par Scientific obviamente se llama Amanda y nos va a costar contar cosas muy interesantes sobre su trabajo por favor Amanda qué tal muy buenas Hola, qué tal <laughs> cuéntanos un poco al principio qué haces a qué te dedicas qué has estudiado dónde estás trabajando un poco vale. tu background vale pues yo soy bióloga estudié biología aquí en la Universidad de Valencia y Después hice un máster, también típico máster genérico de investigación, también en biología. Hice mi TFM en un laboratorio de investigación que está aquí en el Pacientific también, en el Idosis Bio. Y en ese TFM eh, lo que hice fue, que luego sí que hablamos más de eso, pero eh, trabajar con bacteriófagos, que son virus de bacterias. Entonces estuve ahí, estuve haciendo el TFM, vino pandemia. Acabé el TFMI y luego empecé a trabajar en ese mismo laboratorio como técnico de laboratorio y más tarde como lab manager, como gerente del laboratorio. He estado ahí casi tres años y a partir de ese laboratorio ha surgido una spin-off, una empresa spin-off que se llama Evolving Therapeutics y cuando se formó yo pasé a, a ser lab manager de, de la empresa de Evolving, que también trabaja con bacteriófagos o fagos. O sea que sigues un poco el, la línea, o sea, ha sido a otro lado pero en la misma línea de trabajo sí, ¿no? sí, como decir? que ha sido, ha sido todo continuo en el mismo ámbito digamos muy bien pues si quieres vamos a empezar por el, por el principio en biología qué tal la carrera de biología porque a lo mejor la gente se puede pensar aquí que es un tema pues la biología puedes estudiar animales puedes ver eh, sí, todo. biología humana pues tú en este campo qué, qué te interesaba más pues a ver, la biología al final estudias todo, o sea, todos los ámbitos de la vida, desde incluso no vida, porque también estudias geología y ecología y cosas así. A mí siempre me ha interesado lo pequeño, en plan microbiología, virus, bacterias, levaduras, todo lo pequeñito micro. Entonces eso ya mi TFG fue sobre virus, no de bacterias, pero de virus. Y mi rama favorita era esa de, de bata, digamos, porque en biología están los de bata y los de bota. No sé si con <laughs> el que nosotros lo llamamos así. Cuéntanos eso. A ver. Los de bata son los que se quedan en el laboratorio, hacen experimentos en el laboratorio, que llevan bata. Y los de bota son los típicos biólogos que, pues, a lo mejor de animales, sobre todo y de plantas, que salen al campo a coger muestras o a ver cómo anidan las aves o cosas así. Y yo siempre he sido más de, de bata ahí con... Rata de laboratorio. Sí, la, la típica imagen, ¿no? De sí, aquí sí. con el... Ah, muy, muy interesante. Y luego el TFM que me comentabas, ¿qué desarrollaste? ¿Qué trabajo hiciste? Pues ahí eh, estudiaba los virus bacteriófagos, o, para abreviar fagos, que son virus de bacterias. Entonces se trataba de coger, eh, bueno, son virus que solo matan a bacterias, no matan a células humanas. De coger bacterias que estaban en la piel, por ejemplo, que causaban mal olor. Eh, uh -huh. que están por ejemplo los pies o en las axilas o del sudor o lo que sea y buscar fagos eh, en el ambiente hacer un poco de bota <laughs> coger muestras y utilizarlos para matar esas bacterias y a lo mejor pues puedes hacer un desodorante o un perfume o algo que mate bacterias y eso fue mi, TFG, mi tfm claro y ahí ya est estabas comentado en el laboratorio con... sí, en el grupo de investigación eh, que se llama Virología Ambiental y Biomédica de la Universidad de Valencia y está dirigido por la doctora Pilar Domingo Calab, que llevaba ya muchos años de trabajo con, con estos virus, o sea que ya están que tenían puesto a punto todo el laboratorio para eso. ¿Y luego en el Evolving Therapeutics? En Evolving Therapeutics, se, sí. di ¿Se dividió o esto como...? Es como una spin-off, es como que sale... Para poder dar servicio, porque al final todo lo que haces en laboratorio no llega a la sociedad. O sea, tú haces mucha ciencia básica, pero si quieres utilizar eso luego en eh, la vida real, es muy difícil a través de la universidad. Entonces se creó la Spin-Off, que es una startup. Eh, de hecho, tiene un, ha cumplido un año ahora. Y eso eh, en, la, en la empresa utilizamos los fagos para eh, resolver problemas ocasionados por bacterias. Y, y eso sirve para dar servicio. Surge más que nada porque para los pacientes, para gente que tiene una bacteria multiresistente a antibióticos que no tiene tratamiento, surge para eso, para poder tratar a esos pacientes de forma altruista, o sea, sin cobrarles. Para eso necesitas dinero. Entonces, con la parte de agro, por ejemplo, y de veterinaria, todos los beneficios que, sa que saques de ahí puedes utilizarlos para, para tratar pacientes. Claro, aquí hay un punto interesante porque has dicho virus que se cargan a bacterias, así sí. hablando coloquialmente. Se puede tener la concepción de que los virus es a, a priori algo negativo para claro, nosotros. Sí. Entonces, explica un poco cómo es. ¿Cómo es que coges un virus para que te haga bien? Claro, o sea, la mayoría de virus que conocemos o que nos suenan son malos. Pues el coronavirus, el virus de la gripe, el sida, todo esto son virus que atacan a células humanas y la mayoría nos causan una enfermedad. Pero hay un tipo de virus, que son los virus de las bacterias, que solo atacan a las bacterias. Entonces, podemos decir que son buenos porque nos ayudarían a matar bacterias malas, digamos. Entonces se pueden utilizar con, la, con biotecnología y tal, se pueden utilizar para, para eso. Muy bien, entonces eh, podemos entrar un poco más ya en tu eh, trabajo. ¿Cómo es? Eh, tú has recomendado que eres manager de laboratorio. Entonces, ¿cómo es un manager de laboratorio? ¿Qué haces tú en tu día a día? Cuéntanos. <laughs> pues un manager de laboratorio lo que hace básicamente es que todo vaya bien en el laboratorio. Por ejemplo, en el caso de, es que ahora somos muy poquitos en la empresa, pero en un grupo de investigación que son 10 personas, eh, al final llevar todo y que vaya bien todo el laboratorio, pues requiere un trabajo, pues controlar que nunca se, te quedes sin stock de cosas que necesitas para trabajar. De hacer los pedidos para ello, facturas, eh, si hay que hacer algún experimento. Y claro, al final en un laboratorio casi todo el mundo tiene su proyecto, su tesis doctoral. Tienen que haber técnicos que hagan cosas fuera de esas tesis. Entonces, un lab manager también se encarga un poco de, de esos pequeños proyectitos o cosas que hay que hacer. Y de, de conocer todas las técnicas que se hacen en el laboratorio, pues si llega alguien, pues poder enseñarle, o una colaboración, poder hacerlo. Eh, un poco eso, llevar todo el control de, del laboratorio. O sea, que has perdido un poco la bata. O sea, ahora estás como más... Eh, forma em empresa, forma sí, empresaria. Sí, o sea, no creas, porque sí, sigo haciendo muchas cosas de laboratorio, mm. que es lo que más me gusta a mí. Claro. Pero sí que hay una parte que no es de laboratorio, que es más papeleo y cosas así, por ejemplo. Cuéntanos, cuando te metes ahí a, a, a labo al laboratorio, ¿qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo es un día en el laboratorio? A lo mejor para la gente que no, nunca ha visto uno, ¿cómo...? De, o sea, tú depende mucho de lo que tengas que hacer de experimentos sí. entonces tú vas al laboratorio y ya normalmente tienes una planificación de lo que tienes que hacer esa semana por ejemplo y en el caso de este ámbito que son bacterias son bacteri las bacterias pues tienes que crecerlas es como bueno, es un ser vivo entonces sí. tienes que alimentarlas crecerlas y tal y pues las tareas son eso pues hacerle la comida el medio a las bacterias hacer los experimentos con los fagos eh, luego hay mucho trabajo también de desinfección limpieza orden y todo eso en todos los laboratorios, que es muy importante también mantener la limpieza y el orden, sobre todo en estos casos que se puede contaminar todo y un poco eso, o sea. Claro, a ver, eh, la imagen de todo blanco y pulcro y luminoso. Sí, es muy es importante, real, es muy es importante, importante. Sí. Muy bien, entonces, volviendo a un poco a, a la empresa en general, ¿qué servicios proporcionáis a, a la sociedad, por así decir? que has comentado lo de los sí. bacteriófagos, entonces un poco desarrolla... Sí, nosotros eh, damos servicio a otras empresas, a centros de investigación, a cualquier eh, persona o empresa que tenga un problema con una bacteria. Puede ser tanto en ámbito eh, de agricultura, por ejemplo, que tengas un campo de cultivo infectado con una bacteria y no se pueden usar antibióticos en campos, que no puedes erradicar esa bacteria, te tienes que cargar todo el cultivo, pues ahí podemos ayudar. En una granja, por ejemplo, que tengas una granja de pollos llena de salmonela y no puedas tampoco limpiarla, también podemos ayudar. En una cadena de producción de alimentos, por ejemplo, que tengas una bacteria que no te la puedes quitar y te esté fastidiando la producción, también podemos ayudar. O sea, en realidad, es que como las bacterias están en todas partes, el problema puede ser en cual casi cualquier ámbito. Es multi, multidisciplinar, vaya. O sí, sea, sí, sí, totalmente. Tocáis eh, cualquier campo y... Sí, además es muy personalizado porque viene un cliente y te dice, yo tengo esta bacteria que la tengo aquí. Pues tú me das tu bacteria y yo te busco un fago para tu bacteria. O sea, no es que yo ya tenga todos los fagos para todas las bacterias, sino que es para tu bacteria. O sea, que cada día sale... O sea, hay fagos nuevos. Esto, sí, ¿Esto sí. cómo funciona? <laughs> Esto está muy guay porque los fagos... Están por todas partes, o sea, como son los virus de bacterias, ahora mismo estamos acompañados de fagos. Estamos, de hecho, tú en tu intestino tienes 10 a la 10, o sea, un 1 un y 10 ceros detrás de, de fagos viviendo contigo. Uf. Bien. Y Todo... o es sea, ahí en el agua del mar y la comida, en todas partes hay fagos. O sea, son colegas. ¿no? Son coleguitas, no nos claro. hacen nada, estamos acostumbrados a vivir con claro, ellos. Entonces, hacemos un poco de bota porque cogemos muestras del ambiente de donde sacamos luego los fagos salimos a coger eso, pues, tierra, agua, lo que, lo que veamos y cuando llega una bacteria nueva, si no tenemos ningún fago ya que la infecte, de los que ya tenemos en nuestra colección, hay que buscarle un fago nuevo. ¿Y cómo es esta búsqueda de fagos? O sea, ¿Cómo es el método? ¿Sabéis dónde buscar? ¿O es un poco a, un... a, la, a la aventura? Sí, es un poco buscar un aguja en un pajar a veces, pero sí que tenemos sitios que ya sabemos que es más fácil de encontrar. Por ejemplo, las aguas residuales. Es muy fácil encontrar fagos porque al final ahí es un colector de todas las bacterias que tiramos, pues están ahí en las aguas y eso es una fuente bastante importante de fagos. Pero si no, eh, hacemos bioprospecciones eh, en cualquier sitio. Pues eso, te vas al, al monte, a una granja, a las acequias y coges muestras. Y a partir de ahí eh, lo enfrentas, el proceso es enfrentarlo a la bacteria que le está causando el, causando el problema y ahí te saldrán los fagos de esa bacteria. Ostras, bastante interesante el tema de los fagos Sí, está muy bueno Porque parece un poco atraparlos a todos o sea... Sí, es como un poco Pokémon no es verdad, sí. Tienes que hacerte con todos Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa Para Bien. una agüita Entonces, ahora volvemos ¿Estás escuchando? Generación C, un podcast del Parc Scientific de la Universidad de Valencia. Muy bien Amanda, pues después de este, esta pequeña pausa, donde hemos escuchado la voz de nuestro sensual técnico. <laughs> Cuéntanos un poco. Hablabas de los fagos y de cómo atraparlos a todos y la, el beneficio que esto tiene frente a virus y enfermedades. Pero esto está tratado. Esto porque yo desde fuera no tenía mucho conocimiento de esto. Entonces no sé si es un tratamiento que está aprobado o cómo funciona, cómo va esto. Pues a día de hoy no está, no hay regulación para usar fagos en, en las personas. Pero eh, sí que se puede utilizar de forma compasiva. De forma compasiva no significa que te estés muriendo ya mañana sea tu último día, sino que a lo mejor suelen ser personas que llevan muchos años tomando antibióticos y no les hacen nada y tienen eh, efectos secundarios de los antibióticos, entonces ahí se puede solicitar eh, un tratamiento compasivo con fagos. Y de hecho ya hemos hecho, desde el grupo de investigación se han hecho ya algunos tratamientos en España, sobre todo a personas, un colectivo muy vulnerable son las personas con fibrosis quística que eh, por su enfermedad producen mucho moco en los pulmones, las, eso es un nicho perfecto para que las bacterias lleguen ahí y se queden, entonces estas personas casi que desde, desde que nacen están tomando antibióticos y hemos tratado ya varias, varias personas con, con fagos y de momento súper bien. O sea que es algo nuevo y que... Se está investigando, sobre, entiendo que bastante, sí, y, la... y se persigue esto, ¿no? La regulación. Sí, y... sí, de hecho están están en ello la FDA, la EMS, todas las agencias del medicamento europeas y, y, y del mundo, están trabajando en las líneas para, para que salga la regulación y que empiecen los ensayos clínicos, porque también hay que hacer ensayos clínicos con esto. Claro, es que el, todo el tema este, digamos, médico-farmacéutico, tiene unos tiempos bastante largos, ¿no? O sea, sí. esto es algo que salga, mira, he, he encontrado esto, pum. Comercializado. Con los antibióticos es bastante largo. El, hasta que sale un medicamento pueden pasar 10 años, 15 años. Pero con los fagos lo bueno es que, como ya se han usado y se ve que no tienen efectos secundarios, pueden pasar ya a fase, a fase 1, digamos, que es más rápido. Entonces, en cuanto se aprueben... Ya hay algunos años clínicos en Estados Unidos, en Francia, o sea que ya hay algunos. En España no hay ninguno. Eh, en cuanto de las guías, se pueden ya empezar a hacer los ensayos clínicos y, y que avance más rápido. Claro, o sea que si... Si se ven resultados positivos, se saltan pasos, ¿no? O sea, va sí. más rápido. Sí. Muy bien. Claro, también supongo que en caso de urgencia mundial, como fue el COVID, también hay o sea, algo, sí. todo, sí. para súper rápido. Y hablando de urgencia y de a lo mejor de estas cosas que están ahora más en... El, se habla ahora el tema de las bacterias resistentes, o superbacterias o megabacterias. ¿Esto sí. qué es? Cuéntanos. Sí, las superbacterias son eso, bacterias que son capaces de resistir a todos o la mayoría de antibióticos que se conocen hoy en día. Es decir, que tú, normalmente son bacterias que viven en los hospitales, que se llaman nosocomiales. Entonces, tú llegas allí porque te has hecho algo en la pierna y coges una bacteria del hospital y no tiene tratamiento, no hay antibiótico que te pueda curar, y hay gente que pierde la pierna por una bacteria, aunque haya sido otra cosa. Entonces, son hay una lista de, en, la, en la OMS, hay una lista de bacterias que son de alta prioridad porque matan a muchas personas porque no tienen tratamiento, y son las superbacterias, por eso, porque resisten a todo. Hostia. Me comentabas que, según la OMS, ¿no? Sí, la El, Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. <laughs> Este puede ser como el, el principal motivo de muerte de la sociedad, ¿no? Sí, cuéntanos eso. sí, la OMS estima que si no se hace nada para pararlo, de aquí al 2050, que no queda tanto, son menos de 20, bueno, 25 Estamos años, eh, habrá 10 millones de muertes asociadas a bacterias resistentes, superando a las muertes por cáncer, que es la primera causa hoy en día, si no se hace nada para pararlo. Entonces, desde ya tenemos que empezar a buscar alternativas a los antibióticos, por eso y supongo que el tema de los fagos eh, también claro. se está estudiando por eso sí para... o sea, es, un, es una de las alternativas a, a los antibióticos no tanto alternativas sino a lo mejor eh, hacerlo en común poner antibióticos y fagos en común no significa desplazar los antibióticos porque los antibióticos son muy importantes pero eh, se tiene que estudiar más en el campo para sí, no llegar no a de eso com de complementarlos o, bueno yo ahí no me meto porque no tengo ni idea pero <laughs> Hacer ahí una fusión y. Sí, sí, intentar parar por lo menos que no suba ese número de muertes. Y el tema de las superbacterias es cómo, cómo nacen estas superbacterias. ¿Tienes aquí sí. el dato? <laughs> vale. Eh, las superbacterias básicamente han salido porque hemos hecho un mal uso y un abuso de los antibióticos durante muchos años. Eh, sobre todo hace unos años era muy común eh, ir a la farmacia, ni siquiera al médico, y decirle, me de la garganta y te dan un antibiótico y te lo, tú te lo tomabas y, y, sin saber si eso era bacteria o no, no. O, por ejemplo, mucha gente que le recetan un antibiótico durante una semana, eh, estoy tres días, me encuentro mejor y dejo de tomármelo. Todo eso, más las toneladas de antibiótico que se, usan en, se han usado en agricultura y en ganadería, y todo eso ha hecho que cada vez haya más mutaciones, o sea, que las mutaciones que había en las bacterias que le hacía que fuera resistente a antibióticos, fueran más comunes. Y eso se ha dispersado por toda la cadena trófica y están en por todas partes esas bacterias, claro. No afectan solo a humanos, sino a animales, a plantas, a todo. A lo que pille. Sí. O sea que la causa principal es mal uso de los medicamentos. Una de las causas principales, sí. Interesante. Pues nada, gente, hacer caso al médico y, y no ir con cualquier tontería <laughs> y no tomarse cualquier pastilla que tenga la abuela Perfecto. guardada. <laughs> Bueno, pues eh, vamos a salirnos un poco ya de esto y vamos a, ya que estamos aquí en un podcast y estás divulgando un poco el trabajo que hacéis, pues cuéntanos qué trabajos o qué proyectos de divulgación tenéis sí. y si piensas que es un, importante para, para tu empresa y para la ciencia en general. Sí, nosotros eh, pensamos que la divulgación es esencial para que llegue la ciencia a la sociedad, porque al final si... Te lo quedas todo en el laboratorio o, o en tu pequeño eh, ordenador, eso no va a llegar a ningún sitio. Entonces nosotros tenemos una iniciativa que se llama VLC Fage Hunters, en el que estamos eh, pues Evolving y el grupo de investigación y más gente que quiere participar, en el que divulgamos eh, esta problemática de las bacterias resistentes y los fagos a, a cualquier a, a cualquier sector. O sea, vamos a colegios, vamos a institutos. A universidades vamos a los ayuntamientos de los pueblos y hacemos un poco de divulgación y un taller súper chulo que en el que los niños o la gente que quiere caza virus caza fagos del ambiente Hostia, ¿esto, esto cómo funciona pues nosotros les explicamos todo y les decimos como te he dicho a ti que los fagos están en todas partes hmm. entonces le damos un, un botecito de muestras y le decimos que se vayan alrededor a buscar donde piensen que pueden haber fagos entonces ellos traen su muestra y la filtran para quitar pues toda arena o piedra, lo que hayan cogido y esas muestras, en los colegios por ejemplo como podemos llevar material eh, allí, eh, les damos bacterias que son comunes, que las encontramos en cualquier sitio y allí las ponen con su muestra y encuentran fagos y aparte esas muestras ¿no? las llevamos nosotros al laboratorio y las usamos con bacterias ya eh, patógenas mm. y también encontramos muestras de, o sea, fagos de esas muestras, así que les encanta a los niños, claro. La, la ciencia mola, gente, <risa> <risa> que se puede, se puede divulgar pues muy interesante lo que me comentas. Y ya un poco, ya para ir terminando, a mí me gusta preguntar a nuestros invitados cuál es su película favorita, porque yo soy muy, muy cinéfilo Entonces, me gusta ver que, qué opinan nuestros compañeros. Vale. ¿Cuál es tu película favorita? Yo siempre digo que mi película, porque la he visto muchas veces y me gusta, es Origen. El sí. Eh, mola. Y eso es mi película favorita, básicamente. Me gusta mucho la ciencia ficción, lo distópico, así un poco tal, y me gusta mucho Origen. Sí, no sé si lo sabes, pero Origen, no sé si tiene inspiración o. o ¿Qué? Pero Christopher Nolan sacó bastantes planos que sale de una película de anime que se llama ah, Paprika. Sí, 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 es verdad, sí. Lo sí pues sí, si no la conocías o no la habías visto, míratela porque también es un poco un rollo. Bastante extraño sí. y juega con, con la ciencia ficción. Bueno, los japoneses son un poco, <laughs> un poco locos en este sentido. Te la, te la recomiendo. Sí, vale. Y yo pff, solo me queda, como hago siempre y voy a hacer siempre hasta que esto acabe, si es que acabe, el, te voy a recomendar que veas Confusion. ¿Conoces la película? No. No, pues eh, recomendada. Es la mejor película que se ha hecho. Vale. O sea, por desgracia, el ser humano ya no va a encontrar un nuevo fago en este sentido. No va a encontrar una película mejor. Entonces, yo te la recomiendo que la veas. Kung Fusion. Kung Fusion, vale. Kung la veré, Fu la veré. Fusion. En español tienes que verla. Es china, vale. Pero tienes que verla con el doblaje español. Vale. Está muy bueno. Y nada, yo aquí me he Ha sido un placer teneros a vosotros allí. Escuchando, listening. Y Amanda, por favor, despídete. Espero que te hayas pasado muy bien. Sí, y pasa muy bien. nos vemos en la siguiente o cuando sea. Sí, muchas gracias. Chao.